Listo, profe. ¿Terminó? No, solucionando un problema que estaba desconectado. Le pasé por WhatsApp. Ah, bien. Rapidísimo, Andrés. ¿Hasta las 5 tenemos más o menos? Una hora. ¿Mañana a las 2 de la tarde? Hasta las 11. Y si no llegan, se podría dar un tiempito extra. ¿Tipo 3, 4 horitas más? No sé, ya vemos. Pero yo creo que lo que va a llevar más tiempo es esta parte. Sí. Lo otro ya sí, no es fácil. Tendría que dar menos números, profe, eso.
Bueno, en realidad le saqué un poco de número al sistema menos binario. Eran 8. Le dejen 4. Bueno, profe, menos mal. Ahora, ahora sí. Bueno, preguntaba si en la segunda parte de estos primeros ejercicios, donde está la suma y resta, ¿hacemos todos los procedimientos para pasar a binario? ¿O con dos o tres que mostremos cómo se hace ya? Porque lo, ahí dice el enunciado, convertir en binario, realizar la siguiente operación. Por eso. Debe convertir a los dos números y realiza la operación. Está bien, pero mostramos toda la conversión, todo el proceso de conversión. De todos los números. De todos los números. O hacemos dos, tres como para que se muestre que cómo lo hacemos. No, de todos los números tiene que ser. Bueno, listo. Gracias. De nada.
Sari, ¿está en línea ahí? Sari. Sí, profe. Ah, bien. Ahí compartí lo que sería la primera parte del examen. Ahí vi su mensaje que recién regresó. Debe encender la cámara y el micrófono. Ah, bueno, ahí. Entro con el micrófono con otra cuenta desde el celu, ¿puede ser? Sí, 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 no hay problema. Perdón, profe, no sabe que está con el micrófono. Disculpa. ¿Tiene que estar abierto el micrófono? Sí. Ah, perdón. Profe, ¿quiere escuchar todo? Está con el micrófono abierto. ¿Profe? Sí. ¿Es necesario que copiemos las consignas? ¿Cómo? ¿Es necesario que copiemos las consignas en la hoja de la que le enviamos? No, o sea, ponen, bueno, en mi caso me equivoqué, el punto 2, pero pongan punto 1, punto 2 y coloquen. No, mientras. Sí, porque me equivoqué con uno y para borrar todo y volver a escribir todo voy a perder mucho tiempo. Sí. Mi profe, ¿en las dos rectas aplicamos el complemento o solamente en la que corresponde? Si lo quieren aplicar, lo aplican. Profe, una pregunta, ¿puedo sacar una hoja para rayar? Para no rayar el examen. Sí, puedo usar un borrador. Gracias.
Anda cerca, anda cerca. Profe, una consulta. Sí. Cuando ya tenemos el resultado de la operación, ¿a ese resultado hace falta comprobarlo? ¿Volverlo a decimal? No. No, únicamente no. Colocan el resultado. Ah, de 10, de 10.
Gracias.
Está ya. Correlativo.
Copito.
Profe, una consulta. Sí, ahí lo escucho. Ah, está. Por ejemplo, el que dice 3 por 120, el 5, ¿lo podemos hacer 120 por 3 en vez de 3 por 120? Sí, lo pueden hacer así también. Bien. ¿Van por ese punto, van recién? Sí. Sí. No, profe, recién voy por la segunda recta. Profe, yo ya terminé, lo estoy armando en un Word para pasárselo. Ah, bien. Bueno, ya le habilito la segunda parte. Bien, ya está habilitada la segunda parte. ¿Qué pasa ahí, che? Disculpe, profe, tuve que ir a abrir la puerta. Bien. Gracias.
Ahí lo envié, profe. Fíjese si le llegó. Ahí comprueba si llegó su examen. Profe, voy a hacer una multiplicación por hoja, ¿sabe? Porque se me hace muy incómodo pasar los números de uno a otro. Bueno. Bien. Sí. Cuando finalizamos, les hago una foto al examen y a las hojas de procedimiento, ¿no? Las auxiliares. Sí. Bien. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, estoy usando como webcam celular. ¿Que le subo ahora la foto al parcial? ¿O hago el 2? ¿Lo sube ahora o lo quiere lo sube antes que termine, que sería a las 11? ¿Lo puede subir ahora o lo puede subir al final? Ah, bien. Pues, no hay drama. Entonces, no, para no sacar el cable.
Profe, el procedimiento para subir es como los que tenemos con los prácticos. Sí, el mismo método. Profe, voy 2 segundos al baño. Bueno. Thank you.
Profe, una consulta. ¿Puedo hacer la tabla de verdad en Excel y apuntarla en Word? Sí, lo puede hacer. Me queda más prolija, sí. Le dije. Profe, ¿por qué está marcada con rojo la X y la... esas dos líneas? Sí, porque se le agregó al gráfico a las entradas de X y... perdón, de X. Serían entradas de X. Ah. ¿Profe? Sí. Me levanto un segundo a abrir la puerta del perro para que salga, que está llorando acá ya. Bueno. Un segundo. Bueno. Profe, se lo mando completa la segunda parte, conjunto con la segunda parte. ¿Puede ser? Bueno, sí, sí, mi drama. Oye, también un segundo, me levanto al baño. Bueno. Profe, disculpe. Sí. ¿Me puede indicar la última división? La última división, a ver. Lo regreso. Profe, 540 dividido en 30. Gracias, listo. Profe, voy al baño un segundo, ¿puede ser? Bueno. Gracias. ¿Alguien más quiere ir al baño? Sí, yo ya me dieron ganas de todos los que fueran. Está haciendo efecto el mate, profe, disculpe. Hace frío, profe. No, ese cosa que haga el machete no hay. Punto extra para el que se aguanta de ir al baño. Un segundo. X y Z. Profe, ¿podría compartir el otro práctico? Bien, ahí se lo comparto. Gracias. Thank you.
Sí. ¿Quién habló? ¿Profe? Sí, lo escucho. Voy al baño, ya vuelvo. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Si hago bien la tabla de verdad, la función lógica y la simplificación, o el mapa de Carnot, y una del 3 o el 4 está mal, está todo mal el ejercicio,
todo el punto va mal. No, se lo va a fraccionar al, o sea, va a tener un, sí, se lo va a dividir en cuatro. Por ejemplo, son dos ejercicios. O sea, cada práctico vale el 50%, ¿no? Ajá. La anterior, cada ítem valía 4,16. Y entonces, redondeando en los 12, sería, ¿no?, el 50%. En este examen, la otra parte sería también el 50%, dividiendo, sería de 25 a la tabla de verdad, y el circuito también es el 25%. Y si le de él vamos subdividiendo, sí, por punto. Entonces, ¿profe? Sería 25 dividido en 4, sí. Perfecto, profe. No, iba a buscar una brochadora. Ah, se me apagó la cámara. ¿Profe? Sí. Una consulta. En el último punto de la segunda parte, ¿es cualquiera de los dos métodos, no necesariamente los dos? No, cualquiera. Bien. Eligen uno. Bien. Pregunta, profe, ¿puedo sacar una hoja? Sí. ¿Quién me habló? River. River. Profe, acá a mí se me acaba de apagar el celu. Sí, me espero unos segundos. Llanos, Gonzalo, sí. Bien. Igual ya terminé el primero, estoy por comenzar el segundo. ¿Profe? A mí sí. se me desactivó la cámara y no me deja activar. Dice que el hospedador de tú. Ah, se me trabó. ¿Profe? Sí. ¿Por qué la línea roja? Porque se le agregó ahí lo que serían dos entradas. O sea, el gráfico original se le agregó dos claro, entradas. El gráfico original no tenía las dos entradas. No la tenía, por eso se le agregó. Gracias, profe. De nada. Cuidado, amigo. Disculpe, profe, recién me doy cuenta que tenía muteado el micrófono. No hace falta que tengamos que dibujar el gráfico, ¿no? No, únicamente si lo hacen con la función, igual se entiende. Para que no pierdan tiempo. Cerrame la puerta, por favor. Gracias. Ah, no hacía falta que lo dibujáramos, ¿no es cierto, profe? No, no era necesario, pero sí, no hay problema, se lo hace. Luego, y ya. Igual ahí dice, el enunciado se pide tabla de verdad, función lógica y las dos simplificaciones. Mel, ¿ahora viene? Bueno.
Profe. Sí. Termine la parte 1, que se lo tengo que mandar ya o empiezo con la parte 2. Si lo quiere enviar, lo envía. Pero igual lo puede enviar al final también. Pero recuerde que tiene hasta las 11, le queda media hora ya. Bueno, ¿me puede activar la? Porque no me sale el examen 2. A ver. Ah, no, no, sí, ahí está. Está ahí, lo ve. ¿Qué serían las rayas rojas ahí, profe? Serían las líneas de entrada de lo que serían las compuertas. Serían entradas... lo mismo que una línea negra. Claro, lo mismo. Serían dos entradas X. Bien. Profe. Sí, Valentín. Envié ya mi tarea. Ahora me gustaría saber sobre esta. Estaba muy ocupado con los números y todo eso, escribiéndolos. Y pues bueno, no me di cuenta que apareció esto hace unos minutos. Bien, sí, sí, lo habilité como a las... 10 menos 10. Eso sería la segunda parte del examen. ¿Ya terminó con la primera parte? Primera parte se refiere a los números binarios, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, ya la acabé y ya la envié. Bien. Ahora puede empezar con la... Sí. ¿Puedo ir a buscar una otra hoja cuadriculada porque me quedé sin? Bueno. Gracias. Sí, Valentín, ya puede empezar ya con la segunda parte. Bien, gracias. Cortaré el micrófono ahora. Bueno. Sería esta que sería... Profe, ¿qué son esas líneas rojas? Son las entradas a las compuertas. Dos variables. Va, es una sola variable que sería, en este caso, sería X, el valor. Es lo mismo, lo único que están de color porque la imagen original no las tenía y yo se la agregué. Ah, listo. Gracias. Gauchito. Pero es lo mismo como lo venían haciendo. De cero a contraseña. ¿Ah? Mejor ahí de cero a contraseña. Profe, no me figura el parcial número 2. Actualice la página. Está en parcial 1. Están en parcial 1 y sale examen parcial práctica álgebra de Boole. Sí, sí, ahí está. Gracias.
Profe, le mando el examen. Bueno. ¿Usted me sacó de la sala por casualidad? No, a ver quién es. Ya no es González. No. ¿Estoy en la llamada? Sí, sí, lo estoy escuchando. A ver. Es que estoy de dos dispositivos, en uno me ve y en otro me escucha. ¿Profe, ya le envié la tarea, está habilitado el otro? Sí, para sí, todos, ¿no? Los dos están habilitados.
Profe, una consulta. ¿El diagrama lo tenemos que hacer en la hoja o directamente lo copiamos? Hacemos la función lógica. ¿El circuito me está diciendo de copiarlo? ¿El circuito lo copiamos en la hoja o...? No es necesario. No, únicamente era la función, la tabla de verdad y las dos simplificaciones. Así es. La línea roja significa que el circuito de X va para esos dos lugares también. A esas dos compuertas, sí. También, bien. Gracias. Ahí ya nos lo pudo solucionar. No sé si estar. Entra y vuelve a salir. ¿Profe? Sí. Me voy a cambiar de lugar porque se me está quedando sin batería el celu. Bueno. Ya no ahí me figuran las dos cuentas. ¿Profe? Sí. Una pregunta. Yo me estoy quedando sin batería, me queda el 1%. ¿Qué pasa si se me termina la batería? Ya, chao. Se terminó. ¿Te termino? ¿Se apagó el celular? Oh. A recuperatorio. No, ¿por qué si casi termino ya? Ya está terminando, ya queda 20 minutos. Tiene un poquito más, profe. ¿Van bien o cómo van con los tiempos? Profe, no, ¿puedo profe, sumar? Sí, estamos en la parte 2. 20 minutitos. Toma unos minutos más, profe. 15 más puede ser. Ay, 20. No. Yo necesito más. Recién empiezo. Profe. 20, profe. Vemos con 15. Bueno. 15 son 15. Sí, me están mareando. Podrían hacerlo. Bueno, soñé con los 1 y los 0. Están cantando el cumpleaños solo, me parece. Tenía que poner un 1 y puse 0. Qué me queda F es igual a RTU. ¿Profe? Sí. En el último ejercicio, por ejemplo, yo los desarrollo y los simplifico por Carnot. La función que me da, ¿la simplifico más o la dejo ahí? Como lo quiera hacer, si se puede simplificar, lo simplifica. Bueno. Casi
¿Profe? Sí. Voy a subir un poquito la imagen que está compartiendo, si veo el... Ahí está. Gracias. ¿Le ponemos alguna carátula o algo al examen o así nomás, profe? Ay, tanto tiempo que tenés Ari para poner carátula. No, ya tengo la que nos mandó el profe. Si lo tiene a mano, lo puede hacer y tiene, está con tiempo igual. Bueno, igual, cuando envíen las actividades, figura el nombre. Así. Ah, bueno. Se me va a decir, disculpe si se me apaga la cámara o se me desconecta, pero me estaba marcando que es inestable la señal, nada más. Por favor. Bien, bien. Como le decía, ahí cuando me envíen, me figura su nombre, así que no hay drama, pero. Le di. Es una pregunta: ¿las notas de los dos exámenes estos son, van sí. juntas o son separadas las dos, una de otra? No, va juntas, sería una sola nota para el parcial. Ay. El recuperatorio sería después del segundo parcial. El recuperatorio. Eso es lo que quería saber. Sí, me parece raro que ninguno pregunte al comienzo cuando el estamos recuperatorio. Confiado. Estaban confiados. No, sí, no quería quedar. No quería creemos en la bondad. Creemos en su bondad, profe. Se nota que valió el esfuerzo. ¿Y si no llego a avisar a ustedes cuándo íbamos a recuperar? Claro. Aparece el viernes, profe. Sí, les va a ir bien. Profe, ¿puede subir la imagen para el segundo ejercicio? Pantalla. Ahí se está compartiendo ahí. Ah, ok. ¿Lo puede ver? Sí, perdón. Bueno, se lo envío nomás, profe, apago la cámara, ¿sabes? Es bueno. Ya no sé. Si terminó, ya se puede retirar. Sí, pero aún se lo estoy por enviar. Bien. En el segundo ejercicio de la parte 2 del práctico, ¿hay que hacer la tablita esa? ¿O no hace falta? No es necesario. Ok, gracias. Quintero Fernando. Profe, ya terminé. Apago la cámara y le saco foto. ¿Puede ser? ¿Así se lo mando? Bueno. Listo. Igual se puede ir desconectando si termino. Bueno. Cualquier cosa me quedo acá. Si le, por la duda me mande algún error al mandar la foto. Bueno. Mute un ratito. Gracias.
Profe, ya terminé. ¿Cómo dijo que era más cómodo que se lo mandemos? ¿Lo hizo en un solo archivo o lo separó en dos archivos? No, todo uno solo. Bueno, lo coloca entonces en la actividad, en el práctico, en el 2, en el segundo. ¿Le saco foto y lo armo como un Word? Sí, si lo quiere hacer o si no, lo manda como imagen. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. De nada. Profe, ahí le envié el segundo examen de archivo de Google. Ahí me desconecto. Bien. Vamos, profe. Nos vemos, que ande bien. A descansar ahora. Sí. Voy a sacar las fotos a las hojas. Bueno. Listo, profe, se lo envío yo también. Bueno. Nos vemos. Nos vemos y buen fin de semana. Igualmente, profe. Profe, termine. Sí. Me desconecto, así le envío. Bueno, ¿quién me habló? Silva. Silva, bien. ¿Profe? Sí. Listo, yo me desconecto si le envío por la plataforma. Bueno. Buen fin de semana. Igualmente, que descanse. ¿Cero? ¿Y tu profe? No. Se lo mando nomás. Bueno. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, que anden bien. ¿Cero?
Ahí terminé, profe. Ahí se lo mando. Bueno. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Nos vemos, que ande bien. Buen fin de semana. Profe, ya terminé. Bueno. Se lo mando. Lo desconecto. Bueno. Buen fin de semana, profe. Gracias, igualmente. También. Ahí saco foto, profe, yo ya terminé también. Bueno. Me desconecto de la cámara, pero sigo con el agua. Saco bueno. La foto, profe. ¿Quién me habló recién? Ah, Aurora. Saco foto y ya lo armo para enviar. Bueno. ¿Se lo enviamos a un solo, en uno solo de los...? En uno solo, sí. Que sería en el segundo, en el de álgebra de Boole. Bueno. Yo lo envié en el anterior, profe. Bueno, no hay drama. No hay problema, lo mismo lo voy a ir anotando. ¿Eh? Profe, yo también terminé, me desconecto de la cámara, si le saco foto. Bueno. Profe, yo me voy hasta el otro, acá me da la luz y la sombra para sacar la foto. Bueno, ahora no hay problema. Trabajo de edición que estoy haciendo para que se vea la foto es impresionante. ¿Hasta qué hora va a durar esto, profe? Le cambié la hora y le puse hasta las 11:15. Ah, genial. Nos vemos. Nos vemos, que ande bien. Igualmente, buen fin de... Igualmente. Profe, sí. Yo le saqué foto a las hojas y se las mandé comprimidas en una carpeta, ¿sabes? No lo arme en un Word, le mandé directamente las imágenes. Bueno, no hay problema. Listo. Chao, profe, buen fin de semana. Muchas Chao, gracias. Chao, Marco, que ande bien. Gracias, buen día.
Profe, discúlpeme. Recién me acabo de dar cuenta que están separados para enviar los parciales. ¿Le puedo poner todos? O sea, tengo todas las hojas ahí, les mando a los dos archivos, ¿puede ser? Sí, lo puede hacer en un solo archivo y lo envía en el segundo examen. Bueno. Profe, hasta ahora solo tengo algunas imágenes, pero el resto es bastante difícil. Las enviaré ahora por archivo, pero hasta ahora es todo lo que tengo. Bueno, sí, envíe todo lo que va haciendo, pero tiene tiempo hasta las 23:15 para enviar. Si quiere seguir intentando, Valentín, tiene 15 minutos más. Me va a matar, prof. ¿Por qué pasó, Gonzalo? Entregué el examen en la tarea que estaba por sexta. Creo que me pasó a mí nada más. No, a mí también me acaba de pasar. Justo la quería mandar y no me deja. Sí, qué gobierno que soy. Es que, o sea, está todo junto, pero haga cosas separadas. Sí, no sé. Bueno, lo mando de nuevo al parcial y el trabajo práctico se lo mando por WhatsApp. ¿O cómo hago, profe? Oh, no lo entendí. ¿Qué envío el práctico? Envíe el examen en el práctico. En el práctico. Ah, no, no. Tiene que ser ahí donde dice examen parcial. Dice parcial 1 y ahí sale las dos consignas. Lo envíe en el segundo, lo que sería álgebra de Boole. A mí no me deja entregar el examen, profe. Porque ya terminó el tiempo, por eso. Podría eso, le iba a preguntar. Porque terminó el tiempo. Fíjese en ahora. A ver. ¿Profe? Sí. ¿Qué prefiere usted, que le arme un solo archivo o le armo dos archivos por cada...? Un solo archivo, mejor para corregirlo. Bueno. ¿Y le mando ese mismo archivo a los dos lados? No, en uno solo. Basta con uno solo, sí. Ah, de bien. ¿No deja subir el examen? No me deja, sí, bro. A ver. ¿Y en el primero o en el segundo? Ahí, fíjese, en el primero ahí. Vamos a ver en el segundo. No. No, tampoco. Bueno, al menos se lo envió la tarea. De última se lo mandamos al mail, puede ser. Bueno, ahí está. Fíjense ahí en el primero. A ver, ya coloco en el segundo. Ahí está. El primero me deja. Ahí está. Listo. Bien, ahora voy al segundo. Y me habló Pereira, ¿no? Sí. Sí. Diga. El tema del práctico, pues no sé si yo con los tiempos hasta que te subo el parcial. ¿Cómo? Si pasa unos minutitos después, ¿hay algún problema? Sí, no hay problema con el práctico, lo pueden enviar. Gracias. No me deja rotar, qué confuso. Hijo de mí. Me deja rotar. ¿Profe? Sí. Terminé, ahora voy a subir las imágenes. Bien, ahí está habilitado ya. ¿Llegaron todos al mismo resultado? No, todavía intercambiado, creo. Profe, yo me equivoqué con la tarea y el examen. ¿Cómo pueden ver la tarea? A ver. Creo que sería... tenemos una opción para modificar por ahí, ¿eh? No, porque ya le di confirmar tres veces. A ver, vamos con el práctico primero. Acá envió, ¿qué envió?
En el práctico 4. En el práctico envié el examen. Y en el examen volví a enviar el examen. ¿Cómo es su nombre? Llano, ¿no? No. Llano Gonzalo. Llano Gonzalo. A ver. No sé, solo para que quede, que envíe el trabajo. Tenemos examen de Llano. Sí, envío el examen acá. Sí. Acá quiere que le elimine. Por favor, y así puede subir el... Permitir otro intento, a ver, fíjese ahí, si lo puede borrar. Sí, ahora... Y el otro sería en el práctico, en el parcial 1. Subió la actividad. Claro, el parcial. ¿En el primer enunciado o en el segundo? En el primer. En el primer. A ver. Ya. No, no me figura que no entregó nada en el primer. O en no el me... segundo. No me hagas el chiste, pero... Sí. Ya terminé, le saco foto y lo así lo envío. Bueno. Ah, en el segundo lo envío. Llanos. ¿Le llegó, profe, lo mío? Ah, sí. A ver. No me permite, ya. ¿Me puede pasar su mail y se lo paso al mail privado o por WhatsApp si quiere? Lo puede colocar en el primer enunciado. Ah, ok. Creo que ahí no lo cargó usted. No, no, no lo cargué en el enunciado. Lo coloca ahí. Ok. Profe, el mío le llegó. A ver. River. Lo puso en el segundo. Tenemos, sí, llegó, son 5 imágenes. Sí, se llegó. Están ordenadas igual para que se le haga más. Sí, fácil. Imagen 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pero que tenga buen fin de semana. Igualmente, chao, chicos. Entiende bien. Chao. 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 Profe, en el primer parcial subí las fotos, pero se ven muy chiquitas las fotos. Y en el segundo le subí las mismas fotos, pero más grandes. Bueno, si no hay drama, igual cuando corrige me voy a dar cuenta. Bueno, listo, entonces ya entregué todo. Bueno. Tengan un buen fin de semana, chicos. Suerte. Gracias. Profe, ahí sí. Le mandé la segunda parte del examen. ¿Me puede confirmar si llegó? O sea, si está enviado. Sí, no, me fijo. Mercado de Manuel. Profe, traté de enviar lo que tenía por Word, pero aparentemente profe, no se envía como debería. Profe, desconecto la cámara para poder sacar la foto. Bueno, hay Mercado Emanuel, sí llegó. Perfecto. Sí llegó la... Confirmado. Muchas gracias, profe. No puedo creer que haya podido simplificar. Profe, sí. ¿Puedo escanear y mandarlo o únicamente le saco foto? Sáquele foto, mire, está sobre tiempo ya. ¿Cuánto le va a llevar a escanear? Y lo mandamos. Y lo envían. Desde el celular, sí. Bueno. Profe. Sí. Esa aplicación, la verdad, no sé si anda o no. Porque como estamos a 7 minutos. ¿Algún otro método un poco más versátil y rápido? Le saca foto y de ahí entra a la plataforma del celular y lo adjunta desde ahí.
entra a galería y selecciona la foto. Creo que es más fácil. Profe, paso a escanear y lo envío como documento, ¿sabes? Bueno. Profe, ya le envié el documento. Me tengo que levantar porque tengo que escanear justo acá al lado. Bueno. Profe, me deja cargarlo en el parcial 1, ¿puede ser ahí? ¿No hay problema? No hay problema. Ah, listo. ¿Nos va a dar unos minutos para mandar el parcial o no? Después de los cuartos. Ahí le saco una foto, profe, ya termino. Profe. Le tengo que sacar la foto ahora y enviárselo, profe. Bueno. Ahí lo termino yo. Disculpe, profe. Ahí en el examen de mercado puse la 2 con la 3 juntos y me olvidé de, o sea, de colocar ahí el número, de separarlo. Escribí la función lógica y la simplificación por término. O sea, no le entiendo. O sea, envié un archivo. No, envié el punto 2 de la parte 2 junto con el punto 3, digamos. O sea, los dos puntos juntos. Sí, está bien. Sí. Contar que estén todos los puntos. Demasiado, yo igual cuando corrijo me doy cuenta. Bien. Listo. Gracias, profe. Lo importante es que estén todos los archivos. No se olviden de enviar a ninguno. Sí. Gracias, profe. Después yo lo ordeno, lo acomodo. Sí, Marcelo, lo leo. Profe. Ahí me fijo. Sí. Profe, ¿me podré esperar? Porque tengo la memoria llena, el teléfono no... Con la cámara de foto no puedo sacarlo. Consulta, bueno. Profe. Sí. ¿Hay que subirlo a la plataforma todavía, si puede? Sí, está habilitado hasta el cuarto. Bien. 11 y cuarto. Permiso, profe, para sacar la foto, así que suba. Profe, ya entré y me retiro, ¿sabes? Bueno. Hasta luego, buen fin de... Buen fin de, que descanse. A ver. Ya lo... Estoy... Vaciando la memoria, si le puedo mandar, profe. ¿Y el profe puede corroborar que le envié el segundo? Ahí nos fijamos. A ver, voy a actualizar. Voy a mandar toda la... Yo mando todas las fotos juntas. No importa. Bueno. Profe, le estaba haciendo preguntas y tenía el micrófono apagado. ¿Quién era? Yo, Eduardo. A Eduardo. Zamora, Vargas, Bordón, Rivero, Quintero, Mona, Molina, Mercado, Llano. Sí, eso, Cabral, sí. Marcelo, sí, son dos imágenes. Barrera, Marcos y Facundo Gabriel. Esto sería lo que es en el segundo enunciado. Molina, figura 1, es una imagen. Sí, una sola imagen. Ah, segunda bueno. Parte es. Sí. Yo se lo pasé en el... Bien. Profe, ya se lo envié. Bueno. Profe, ¿se lo puede enviar todo junto por mail? Muy bien. Sí, lo puede enviar también. Porque no me deja subir, es muy pesado, dice. Bueno. Sí, yo también, profe, le mando por mail, por favor. Bueno, les vuelvo a pasar el correo acá para que... A ver. Igual lo tienen el correo. Sí, yo le mandé una vez un mail. Sí.
Ahí en el correo, profe, le puedo mandar también el trabajito, el práctico también, por favor. Bueno, lo puede enviar. Sí, lo puede enviar. Recuerde que el mail lo deben enviar en hora también. Bien. Profe, yo le mandé todo en el primer examen. Sí, ya le... Así que, bien. Bueno, nada. Hasta luego. Hasta luego, que ande bien. Igualmente. Profe, ya me salgo, estoy escaneando. Ya se lo mando al mail. Bueno. Hasta luego, que tenga buen fin. Hasta luego, que ande bien. Ah, una última consulta. Sí. ¿El lunes dieron feriado a Puente? ¿Hay clases? Lo no, no confirmo. No me dejan subir el examen 2. Ah, porque está en hora. Ya le doy un minuto más. ¿Me dejan subir los 2 minutos? No me lo deja subir a mí. ¿Subir? ¿Lo recibe? ¿Puede ser? ¿Cómo? Si lo puede, le puede dar 2 minutos más, si puedo subirlo al parcial, a la plataforma directamente, ¿puede ser? A ver. Lo acabo, termino de escanear. No, ya está la 19. Ahí le envié, profe, el... El parcial. Bien. Por mail. Ahí está habilitado. Trabajo práctico, tenemos tiempo hasta las 12. El práctico, sí. Profe, ya le mandé el mail. No bien, iba sí. A llegar. Sí, ya se vi ahí. Profe, ¿se lo enviamos el mail o lo enviamos a la plataforma? Lo mejor sería la plataforma, si los puedo calificar bueno, de ahí. Bueno, ya lo subo. Profe, ahí se lo pude mandar al trabajo, al examen. Creo, no bien. Sé si lo puede ver. Así profe, ¿no? Disculpe. Sí, profe, es que... ya envié lo que tengo del segundo, es todo lo que pude hacer. Y así. Y lo envié por la plataforma. Muy bien, vale, sí, yo sí lo vi que ingresó su parcial. La verdad no soy muy buena con la tabla de la verdad y eso del simplificador me costó, pero hasta ahora es solo lo único que logré hacer por ahí. Bien. El resto no puedo hacerlo. Bien, bien. Yo recién termino, tengo que sacar la foto y subir. Profe. Profe. Ahí se lo envío yo a su correo. Bien. Sí, ahora a partir de ahora envíenlo al correo, me parece que va a ser más fácil. Profe, me confirma que llegó porque no me dio el enviar así como los otros. Sí, bueno, también, profe, yo ya me retiro. Así que bueno, hasta luego y así. Me sale enviado para calificar, profe. Bien. Profe, se lo mando al correo. Bueno. Porque me estás costando un montón para mandarlo por otro lado. Bien. Todavía no. Pero, profe, ¿tiene que seguir diciendo editar entrega o se tiene que ir una vez que lo envíe? Me falta enviar la primera parte. ¿Se lo envío por correo? Bueno, sí, todo por correo. Sí, ya les queda 1 minuto nomás para subir. Profe, ¿y no pasa nada si envío las 2 partes juntas? No, no pasa nada. Ah, bien. Lo mandé separado, examen 1 y examen 2 lo había puesto. Bien, no hay drama. Igual me doy cuenta. Igual le ingreso a los 2 y voy viendo. También, bueno, gracias, profe. Profe. De nada. Chao, chicos, nos vemos. Chao. Profe, profe, lo mandé al mail. No lo puedo sacar, profe. A ver. Uno. Pues, profe, yo creo que se lo mande, me retiro nomás. Chao, buen fin de para todos. Buen fin de. Profe, profe. El correo me llegó de Gustavo Ríos, Víctor Rivera. Sí. Dígame, el correo, profe, por favor, dígamelo. Profe, mándeme el correo porque no se lo pude enviar a la plataforma.
Bien, se lo paso por el chat. ¿Cuál es el correo? Matías Castro, @educacionallejo.com. Profe, ¿me puede confirmar que si le llegó mi examen? @educacionallejo.com. Sí, me llegó Sergio Mucha, Gustavo Río, Rivera. Yo le envié Víctor. La plataforma, profe. Bueno, Sánchez. ¿Puede confirmar? Ezequiel Díaz. Y me llegó el de... Sí, @educacionallejo.com. Ahí me llegó de Juliana. .com. Matías Castro, @com. Disculpe que se me está trabando el internet, por eso es profe. Educacionallejo.com. ¿Quién me preguntó en la plataforma? Juanba Marcos, profe. Chao, hasta luego, Kendrick. Wambas. Me sale sin entregar, me sale. Profe de Pereira, ¿le está figurando la entrega en el 1? Ahí está, profe, le mandé Gustavo Sánchez, por correo. Sí, por correo me llevo Sánchez. Bien. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana. ¿Quién era el que me dijo que le entregó en el primero? Pereira, Andrés, profe. Pereira. Yo mandé un solo correo con los cinco, con las cinco imágenes. Bien. Pereira y Menem están. Brizuela, Parisi. Brizuela, Parisi, en el primero no está. Lo subí en el segundo. No, en el mail. Ah, en el mail. Sí, ahí ya he recibido. Matías Jardín también. Ajá. Sí. Sánchez Gustavo en el mail también. A ver, me fijo. Me tarda mucho la computadora, tengo la nueva del gobierno, me está tardando mucho en enviar por mail. Son 6 fotos, por eso. Sánchez, no. No tengo Sánchez. Y lo mandé por... Profe, a mí me sale, o sea, como que lo entregué en la plataforma, sale sin calificar, pero si a usted no le sale, ¿cómo hago en ese caso? Está mal la dirección, profe. ¿Se equivocó usted? Sí, a ver, por eso. A ver, ¿cómo es? Matías Castro. ¿Todo minúscula? Todo minúscula. @educacionlarioja.com. Quieren que me preguntó Sánchez, ¿no? Estoy en eso. Ah, no, usted es el... Yo le pregunté, profe, Marcos Wamba. Marcos Wamba. Sí, yo lo presento en la plataforma. ¿En el primer enunciado o en el segundo? No, en el segundo, en el segundo. Usted que me decía que estaba sin calificar. ¿Cómo era su nombre? Me olvidé. Marcos Wamba, sí, está Marco sin calificar. Wamba. En el segundo examen, ¿no? Sí. A ver. Ahí acabo de mandar de nuevo. Marcos Andrés Wamba. Sí, profe. Wamba Marco Examen. Doc. Sí, está recibido. Sí, profe. Ah, perfecto, listo. Me quedo más tranquilo, gracias. Ajá. De nada, que ande bien. Sí. Lo estoy enviando. Están cargando la foto. Ya la envío por mail. Bueno. Buenas noches. Pasa que son 6 fotos. Bien. Profe, ¿llegó Sánchez?